Dale a ayudar, ¿eh? Dale, vos. Deja de fijarte, salí. ¿Qué haces? No, no fumo. Vamos a buscar leña. Y dale, vamos. Dale. ¿Está muerta? Déjala, no la toques. Sí, ya no siente nada. ¿Qué haces? Es linda, ¿no? Déjala quieta. ¿Qué pasa? Si está acá tirada es por algo. No tenés idea de lo que pasó. ¿Qué va a pasar? Lo mismo de siempre, primero te buscan y después. Dale, vamos. No podemos dejarla acá. ¿Qué querés que hagamos? No sé, llamar a la policía, algo. Pero vos estás loco. La encontramos nosotros. Bueno, alguien más la va a encontrar. Dale, vamos. Bueno, haz lo que quieras. Yo me voy a la carpa.
¿Sabes por qué elegí este lugar para acampar? Porque una vez vinimos con mamá y papá. Capaz no te acordás porque eres un pendejo. Yo tenía tremendo miedo. Porque era como que se escuchaban todos los ruidos y no me podía dormir. En el momento escuché que mamá se levantaba y salía de la carpa. Y la seguí. En un momento paró y se puso a llorar. Estuvo así pila de rato. Y ahí me di cuenta de la familia de mierda que éramos. No me podía dormir. ¿Qué pasó? Capaz vos no entendés, pero a veces pasan cosas y... y listo, no te controlás. ¿Qué cosas? Cosas. Cosas de las que no se vuelven. ¿Qué hiciste? Una pendeja así como ella. Primero te enloquecen y después de quién es la culpa. Tuya, mía, no. No. Me la cruzo cuando voy a lo de mamá. Yo intenté pedirle disculpas, pero... pero ella me ignora. Y ahora está muerta, me hace acordar de todo eso. Y además soy tan boludo que toqué el cuerpo.
Y ahora puede ser que te involucren a vos también. Eso no va a pasar. Pensalo. Somos dos giles que vinimos a acampar en medio del bosque. Y encima al lado de una muerta nos van a recagar. Yo se voy en cana, me mato. ¿Y si la enterramos? Si la enterramos no la van a encontrar nunca. Pensalo. Estamos en un monte, en medio de la nada. Como vos dijiste, ¿a quién importa? Nadie se va a poner a buscar debajo de la tierra. Vamos.